¿Quién es Raúl Escudero, el candidato detrás de la persona? Raúl Escudero es alguien que nació y se crió en Azucena, un pueblito rural a 25 kilómetros de Tandil, que hasta los 12 años estuvo en Azucena, pertenece a una familia humilde de Azucena, que caminó las calles cuando Azucena tenía muchos habitantes, cuando funcionaba la máquina picadora de piedra, cuando en época de cosecha se hacían, la cosecha se levantaba en bolsas, entonces venían los camiones, los tractores con acoplados, cargados de bolsas, y en la época que donde la cosecha era abundante, se hacían estibas de bolsas afueras, donde la industria lechera era muy importante, donde los campos había, no existía la soja, en lo que se sembraba era muy poco, así que era una zona agrícola ganadera por excelencia. ¿Y la actividad de su familia allí cuál era? Trabajaba en Azucena, trabajaba en Azucena. Nosotros somos 13 hermanos, yo soy el tercero de esos 13 hermanos. Hoy 12 estamos vivos, falleció mi hermana, segunda. Y yo empecé a trabajar a los 8 años en Azucena, con alguien que era algo familiar tuyo tal vez, con Sánchez y Collado. Ajá. Tenían almacén, carnicería, así que bueno, yo con mis 8 años hacía tareas de ayudar, casi rurales, con la cuida de animales, tenían un matadero porque en esa época no existían los frigoríficos, o sea que se fainaba ahí. Nosotros habíamos vivido en el campo de Anchorena, en el castillo, así que yo hice primer superior que había en aquella época, lo hice en la escuela 20 de Azucena, ahí hice la primer comunión, y después en Azucena fui a la escuela número 28 de Azucena, y a los 8 años empecé a trabajar. Primero que tenía necesidad de trabajar, se dio la posibilidad, y a los 12 años me fui a trabajar al tambo. Ajá. ¿Y en qué momento decide venir aquí a Tandil? ¿O qué lo trae a Tandil? No, digo, mi historia es larga, te la sintetizo. Por favor. A los 16 años me fui a Fulton, a trabajar también en el campo. Ahí después de un tiempo dejé de trabajar en el tambo, pasé a trabajar en la chacra de Mañasco. Y después, bueno, me toca la colimba, me hago la conscripción en Neuquén, y cuando salí de la colimba, me casé y me fui a vivir a Villa Regina. Después que salí de la colimba, estuve 7-8 meses acá en Tandil. Después me fui a Villa Regina, estuve 10 años. Y lo novedoso de esto es que cuando fui a Villa Regina sabía andar a caballo y manejar un tractor. Lamentablemente, por determinadas circunstancias, no había tenido la posibilidad de estudiar, de hacer un secundario. Terminé la primaria trabajando en el tambo. Siempre tuve la voluntad de estudiar, de superarme. Y bueno, el hecho de ir a Villa Regina me dio esa posibilidad. Bueno, nos decía, se casó, fruto de ese matrimonio, ¿a hijos? Sí, tres varones, Mariano, Cristian y Leandro. A los 10 años volví a Tandil, trabajé en lo que era financiera del Tandil, que después fue Banco del Fuerte, y empecé en diciembre del 76. Diciembre del 77 me voy y el 4 de enero entro como director general de personal de la Municipalidad de Tandil, donde el intendente era Gino Pizorno.
Así que bueno, toda una experiencia y un cambio. Además tenía 31 años. Uh-huh. Pero bueno, era toda una aventura, pero también un desafío, ¿no? ¿Y a partir de allí incursiona lo que es la carrera política? Sí, yo cuando volví en Villa Regina había militado en el Partido Justicialista, en la COI, que era una corriente de opinión interna. Y acá en Tandil milité en el 87, cuando Pizorno gana las elecciones. Y la verdad que nunca había tenido ningún ofrecimiento, pero después un día me preguntaron, Rulo Pagliaro me dice, che, mirá, precisa un director de personal, estuve hablando, dice, con Enrique Pizorno. Bueno, un día fui, tuve una entrevista con quien tengo un hermoso recuerdo como persona y como operador político, que es Enrique Pizorno. Y bueno, pusimos de acuerdo y el 4 de enero entré a la municipalidad como director general de personal. Y ahí empieza lo que es, uh-huh. Yo no sé si diría la carrera política, pero el trabajo, el desarrollo en Tandil a partir de la dirección general de personal. Y después en algún momento fueron épocas difíciles, 89, 90, 91, época de hiperinflación, situaciones difíciles. Bueno, desarrollé toda una actividad social a partir de la dirección de personal. Ahí recién me decía del Chivo, pero esto es inevitable, porque forma parte de mi vida en lo personal y de mi vida en cuanto a la actividad política y social, que es la fundación de la Mutual de Empleados Municipales, ¿no? Uh-huh. Y digo esto porque esto no es una actividad privada, es algo público que por suerte hoy está instalado de la manera que está. Bueno, después un día yo milité en política con Liga Federal, que era dual de Pierri, y un día Gino me dijo, mira, o la dirección de personal o la Mutual. Y en realidad el trasfondo era un trasfondo político, ¿no? Porque Gino no comulgaba con Dualde. Gino era cafierista. Y bueno, así que bueno, no me quedaron alternativas, elegí la Mutual y por suerte hoy, después de 26 años, puedo contar lo que cuento. Uh-huh. Y siempre milité, acompañé. Nunca tuve esa ansiedad o esa desesperación de protagonismo, de decir quiero ser tal o cual cosa. No, yo siempre acompañaba. Hasta que se dio la posibilidad, en el 2004 participé en la conducción del Partido Justicialista, en noviembre del 2004. En el 2005 había elecciones. Y bueno, yo ya tenía intenciones de participar en política, había tomado la decisión de participar. Bueno, no tuve lugar en la lista que armaba Rubén Sentís y bueno, a último momento decidimos armar una lista. Uh-huh. Y bueno, ganamos las elecciones, dimos el gran batacazo en el 2005 y ahí empezó con continuidad la carrera política. En el 2008 y fui concejal cuatro años. En el 2008 se da la elección para la conducción del Partido Justicialista, participamos, ganamos la conducción del Partido Justicialista, uh-huh. la cual fui presidente del partido durante cinco años, un proceso muy, muy particular, porque ya estaba el auge y el desarrollo, el crecimiento político y el copamiento del PJ por parte del kirchnerismo, ¿no? Bien, nos detenemos ahí, esto que está diciendo Raúl, el PJ que hoy se lo distingue mucho con el Frente para la Victoria, sobre todo aquí en nuestra ciudad, y en el que usted no ha encontrado lugar al momento de integrar una fórmula para estas elecciones de 2015, sí lo ha hecho dentro del Frente Renovador, hoy, bueno, el espacio Una de Massa. ¿Por qué ha decidido ser candidato a intendente por este frente? Porque en realidad yo en el 2005 pensaba de una forma, pienso que la política se debe desarrollar de una forma y no he cambiado mi forma de pensar.
La política se tiene que manejar ciertos códigos, ciertos criterios. La moral y la ética tienen que estar dentro del desarrollo de la actividad política. Y la verdad que no he encontrado en el Frente para la Victoria un espacio de contención, participativo. Me parece que esto que pasa acá en Tandil es un poco lo que ha pasado en muchas partes de la provincia de Buenos Aires, de la Argentina, donde el kirchnerismo ha hecho uso y abuso de su poder político y económico, imponiendo su criterio y su forma de conducir, en el cual yo no la comparto. Vos fíjate que en el 2013 yo participé en las PASO enfrentando al vocismo acá en Tandil, cuando muchos salían por afuera, buscaban otros espacios porque temían enfrentar la estructura del kirchnerismo muy fuerte y la inserción del vocismo en Tandil. La inserción del vocismo en Tandil arranca en el 2011, ¿no? A partir de ahí, la primera etapa del peronismo en Tandil inicia con Scioli en el 2008, ¿no? Que fue el primer mal que empieza a tener el peronismo de Tandil, la conducción de Scioli conduciendo el peronismo de la provincia de Buenos Aires. En el 2008, en el 2011 teníamos la posibilidad, con la llegada de Diego Bossio, teníamos las posibilidades de cambio y demás. A partir de ahí, el PJ estuvo manejado por Diego Bossio, con su representante en Tandil, con Pablo. Ellos eligieron los candidatos a concejales, eligieron los candidatos a intendente y coparon lo que es la conducción del PJ. Yo no estaba en desacuerdo con eso, participé en las PASO del 2013, tuvimos una adhesión importante, que fueron casi 8.000 votos, y bueno, después apostamos al cambio, apostamos a la credibilidad de un proyecto nuevo, acompañé a Diego como vicepresidente del PJ y en realidad fue un fracaso. Y la verdad, yo no vivo de la política, no elegí la política como medio de vida, entonces mi libertad de pensamiento, yo trato de ser coherente y actuar como pienso, decir lo que pienso. Entonces, mi espacio de participación política hoy es las ideas del justicialismo dentro del Frente Renovador. Y la verdad que me siento totalmente identificado con los principios, con los proyectos políticos de Sergio Massa, de Felipe Solá, de Arroyo, de un gran peronista y un gran dirigente como es José Manuel de la Sota. Y el ciclo político del kirchnerismo está terminando en la Argentina. Y en Tandil, el ciclo del kirchnerismo ha sido muy cortito. Si bien arrancó allá por el año 2005, pero la conducción política y el hecho de intentar plasmar un proyecto político que sea representativo para la gente de Tandil arranca en el 2011. Y la verdad que a ojos vistas, me parece que se ha fracasado en forma importante. Bueno, eso, ¿no?, también se ha visto reflejado en las urnas. A ver, si nos remitimos a las PASO, Raúl, bueno, previo a esa elección, a esa primera elección y también en los principales lineamientos, cuando usted se presentó como candidato, dijo que quiere refundar Tandil, que tiene un proyecto refundacional para la ciudad. Yo quiero saber, respecto a este concepto, ¿qué es lo que usted mantendría de la gestión Lunghi, 12 años, y bueno, parece que nuevamente elegido en las urnas a las primarias? ¿Qué es lo que cambiaría y qué es lo que mantendría de la gestión? Mira, el éxito de Lunghi tiene que ver con su gestión, por supuesto. Tandil es una ciudad que tiene características muy especiales. Tandil es una ciudad que tiene una gran tradición conservadorista. Pero también tiene que ver con el fracaso del Frente para la Victoria. Muy pocas veces Tandil va a volver a tener
sectores del peronismo, tanta infraestructura política y económica como ha tenido hasta ahora, con infinidades de proyectos, con bajada de dirigentes políticos de todo nivel, el desempeño de Diego Bossio en un lugar tan importante como director ejecutivo del ANSES, un plan de vivienda de 628 viviendas, planes de viviendas del Procrear y demás, el ANSES, la regional, el PAMI, bueno, toda esa infraestructura económica, obviamente que se tiene que traducir en un rédito político. Lo contrario ha ocurrido, por lo tanto digo del fracaso. Si bien es cierto que Lunghi tiene algunos errores, pero obviamente ha hecho una buena gestión. En Tandil, Tandil se caracteriza por ser una ciudad donde ha tenido buenas gestiones. ¿Qué es lo que comparte, básicamente? ¿Qué es lo que ve un sector, positivo? Un sector del desarrollo de la gestión. Se ha potenciado mucho el turismo. Tandil se ha convertido y es una de las ciudades que está en los primeros 3-4 lugares de crecimiento a nivel país. El ingreso per cápita de la ciudad de Tandil es uno de los más altos. Se ha desarrollado como una ciudad turística y esto ha constituido una fisonomía de la ciudad de Tandil. Tandil es una ciudad agrícola-ganadera por excelencia, que tiene recursos naturales muy, muy buenos. Geográficamente está bien ubicada, a 360 kilómetros de Capital Federal, 160 kilómetros del puerto de Mar del Plata, del puerto de Necochea. Okay. Tandil es una ciudad que, ante la caída de la industria metalmecánica, hoy tendría que orientarse a la búsqueda de otras economías alternativas, sustentables, porque por más que sigamos creciendo en turismo, el turismo solamente no alcanza para toda la mano de obra que se genera año tras año. Aparte sería imposible pensar que con las características de Tandil se puede vivir y crecer solamente con el desarrollo del turismo. Ajá. Y en este sentido, ¿cuáles son las propuestas desde el Frente UNA? Tenemos que generar políticas para la instalación de nuevas industrias. El parque industrial tiene muchos metros cuadrados ocupados por cerealeras. Acá tenemos que pensar a futuro y a un futuro con tecnología. Para trabajar en el proyecto de Tandil hay que trabajar en forma coordinada con la universidad. La universidad está desperdiciada. ¿Por qué? Porque en este tiempo la universidad y la municipalidad han tenido actitudes confrontativas, con mezquindades políticas de un lado y de otro, y realmente no se ha utilizado toda la capacidad que puede aportar la universidad para el desarrollo y el crecimiento de Tandil. Un polo importante de desarrollo, es decir, ¿qué vamos a hacer con la Ruta 226? La Ruta 226 hoy es una barrera de contención social y de desarrollo de una parte importante de la ciudad de Tandil, que además es el lugar donde, a mi entender y a entender de quienes participamos en un proyecto urbanístico para Tandil, es el lugar para donde se crece Tandil. En este sentido también hay un proyecto. ¿El proyecto desde el Frente de integrar a los barrios? Sí, ¿cuál sería? Totalmente. Hay dos opciones. Una, tenemos, hay un proyecto desarrollado de correr la Ruta 226. Y otro que dicen, si corremos la Ruta 226, de aquí a algunos años nos encontramos con el mismo problema. Entonces, hay dos proyectos. Uno es ese y el otro, hacer una autopista desde
El Paraíso hasta la ruta 30, con un proyecto de urbanización por debajo de la autopista, con un desarrollo de parques, de muy, muy lindo, de deforestación, realmente muy, muy lindo. Pero fundamentalmente cambiarle la calidad de vida de los vecinos que están del otro lado de la ruta. Uh-huh. Ahí falta infraestructura. Permiso. Sí, bien, bueno, a ver, para ir poniendo un poco en claro, entonces habla de hacer hincapié en lo que sería el desarrollo industrial, habla también de infraestructura para unir los barrios a la ciudad. ¿Cuál es otro de los puntos y en los que profundizaría? Este crecimiento y este desarrollo urbanístico tiene que ver también con algo que hoy está muy latente y que nosotros tenemos un conflicto muy importante con la toma de tierras. Esto tiene que estar acompañado de un proyecto de modernización y de urbanización. A ver, ¿hacia dónde proyectamos que crezca Tandil? Porque esto también tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la posibilidad de traslados de servicios, donde tenemos cerro, donde tenemos lugares muy rocosos y demás, es muy difícil seguir proyectando el crecimiento de la ciudad. Entonces, esto es muy importante al momento de tomar decisiones, hacia dónde queremos que crezca Tandil. Y este sistema de urbanización tiene que ver con la construcción de viviendas. Me parece que no podemos estar permanentemente diciendo que la construcción de vivienda depende de la provincia, depende de la nación. Me parece que el municipio como municipio tiene que tomar la decisión que la construcción de viviendas es un tema de agenda política del municipio. No digo que lo único que tenga que hacer el municipio es construir vivienda y que se tenga que constituir en una entidad de financiación de construcción de vivienda, no. Pero sería esto un punto fundamental en la elaboración de un presupuesto. ¿Se destinarían fondos específicamente para esto? Y además hay toda una infraestructura municipal, desde la Secretaría de Obras Públicas, lo que tiene que ver con arquitectos, maestro mayor de obra, ingenieros, agrimensores, la parte de obras sanitarias. Todo esto, al momento de la construcción de vivienda, tiene mucho costo. El municipio tiene esa infraestructura y tiene alguna capacidad ósea como para decir que puede aportar mucho desde el punto de vista de desarrollar un plan de vivienda. Uh-huh. A ver, en el ámbito de la salud, nosotros tenemos mucha infraestructura. Tenemos mucha infraestructura, pero tenemos serias dificultades al momento de prestar, de tener integrado un sistema de salud acorde a la época que vivimos. Y esto no quiere decir que el hospital tiene que competir con las instituciones privadas, no, tiene que ser complementario. Y en forma conjunta con las instituciones privadas, Tandil tiene que convertirse en un polo de desarrollo de salud donde tiene que coordinar a través de la provincia qué servicios va a brindar Tandil que no lo tiene Juárez, que no lo tiene Rauch, que no lo tiene Ayacucho, que no lo tienen los pueblos más chicos vecinos a nosotros, que tampoco lo tiene uh-huh. Azul. Entonces, desde ese punto de vista, tratar de regionalizar la salud, el hospital de niños realmente tiene una capacidad ósea que realmente, cuando el intendente decía que la tasa de uso tenía que ser de determinados números para tener una terapia, tenía razón, bueno, pero la donaron, está, no vamos a decir que no. Entonces hoy tratemos de explotar esa capacidad que tenemos de infraestructura, dotémosla de tecnología y destinarle mucho presupuesto a salud no quiere decir que es eficiente. La eficiencia en salud se mide con las prestaciones de servicio, con desarrollar, tener aparatología de última generación y no que ante cualquier circunstancia nosotros tenemos que salir trasladando a los pacientes hacia Mar del Plata, hacia La Plata, hacia Buenos Aires. Esto también tiene que ver con la calidad de vida que nosotros decimos. Y en cuanto a la infraestructura de los barrios,
Los barrios realmente están muy, muy olvidados, muy olvidados. No solo en cuanto a la extensión de servicios, sino tiene que ver con la infraestructura en las calles y todo demás. Eso es, hay un déficit importante en todo eso. Para muchas de las cuestiones que describe se necesita tener, bueno, una buena relación, un buen diálogo con provincia, con nación. ¿Cómo imagina que se puede dar esto? Si de repente, bueno, Solano fuera gobernador y Massa no fuera presidente. Mira, salvo algunas excepciones, el kirchnerismo ha tenido actitudes de amiguismo, entre comillas, a las cuales hay algunas excepciones. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Instituto de la Vivienda antes funcionaba a través de instituciones, a través de municipios y tenía recursos como para generar planes de vivienda. A través del gobierno del kirchnerismo, la provincia no solo perdió poder y peso político, sino que también perdió peso y poder económico. Entonces se centralizó todo en la Casa Rosada y la provincia perdió ese tipo de situaciones. Después, en algunas cosas yo creo que hay que gestionar. Hay que gestionar, independientemente del color político, la provincia y la nación, cuando se va con proyectos concretos, basados, proyectos viables y basados en las necesidades de la población, yo creo que no tiene que haber mayores impedimentos para que se lleve adelante. Y además, fíjate una cosa, Tandil tiene características especiales como ciudad. Primero, tenemos el ejército, tenemos la fuerza aérea, tenemos la Universidad Nacional del Centro, que es muy importante. La cantidad de alumnos que vienen a estudiar en Tandil le aporta a la ciudad, le hace un aporte económico con características muy, muy distintas. Y después, muchos de esos estudiantes de pueblos vecinos, algunos no tan vecinos, vienen a estudiar y terminan radicándose en Tandil. Todo esto contribuye a que Tandil tenga las características especiales que tiene como ciudad del interior. Muy bien, Raúl, le agradecemos mucho por la exposición de sus ideas y bueno, le deseamos aquí el mayor de los éxitos para el 25 de octubre. Bueno, muchísimas gracias y gracias por darnos la oportunidad de expresar nuestras ideas. Y los que conformamos la lista del Frente Renovador en Tandil compartimos plenamente los principios y los proyectos básicos del proyecto político de Sergio Massa, de Felipe Solá en la provincia y en Tandil. Nosotros queremos ser el punto de equilibrio en el Consejo. Queremos ser oposición, pero no una oposición por oposición misma. Queremos ser una oposición con propuestas, con críticas constructivas. Lunghi ya tiene una gestión de muchos años, tiene la tropa desgastada y nosotros vamos a ser totalmente responsables, tenemos experiencia, podemos aportar un montón de ideas que le va a venir muy bien a la sociedad de Tandil. Raúl Escudero, muchas gracias. No, gracias a vos.